tal, amigos coleccionistas? Ahora les traigo otra figura de Marvel Legends. Pues esta figura realmente salió el año pasado, pero no la pude adquirir, salió a finales. Es el nuevo Green Goblin. Esta figura es Norman Osborn en su encarnación de Duende Verde. Y pues es una actualización del último Green Goblin que tuvimos, que fue en versión del universo 616. Fue el que nos entregó Toy Biz en la serie de Onslaught, pues ya hace bastantes años, ¿no? Hace 10, 12 años por ahí. Entonces, es una muy buena actualización, la verdad, de una figura bastante padre. En mi opinión muy personal, creo que supera al de Toy Biz en algunos aspectos. En otros aspectos, Toy Biz sigue teniendo unos pros bastante buenos. Pero, pues, si no tenías un Green Goblin o Duende Verde del universo 616 de Marvel, pues aquí es una opción. Hasbro sacó el Duende Verde versión Ultimate hace ya unos 3 años, creo, en la serie del Ultimate Green Goblin. Y pues también está bastante padre, pero pues este es un clásico, ¿no? Que en cualquier colección de Spider-Man o de esta serie de Marvel Legends, pues no puede faltar esta figura. Me gustó mucho el detallado que le hicieron en lo que es la cabeza. Entonces lo voy a mostrar. Tiene esa risa y está bastante bien pintado los dientes. Tiene muy buen trabajo de pintura. La verdad, la pieza que yo pude adquirir no tiene ninguna mancha fuera de lugar. Tiene un color morado en lo que es el gorro, muy padre, y muchos pliegues en la escultura. La escultura es muy buena, la verdad. Se me hace que es una figura bastante bien lograda. En lo que es esta parte del cuerpo, trae como esta cota de malla color verde, bastante bien moldeada. Ya la vimos en otras figuras. Yo no pude adquirir el paquete de la Comic Con del año pasado, el exclusivo de la balsa o de Raft, donde salía Dread Knight, que es el mismo cuerpo, pero en mi review pasado del Hobgoblin, ven que también es el mismo cuerpo y tiene el mismo diseño. Lo que sí nos trae nuevos accesorios. Trae este deslizador que es diferente al que viene con el Hobgoblin. A mí lo personal me gustó más el del Hobgoblin, aunque es más pequeño. Me gustó más el diseño de la gárgola de este del este es el del Hobgoblin y este es el que trae el Green Goblin. Es un poco más grande, muy flexible. Me gustó ese detalle porque lo puedes poner con la figura donde embona bastante bien, y al momento de simplemente ponerlo de pie, al ser flexible, no tiene ningún problema para pararlo. Embona bastante bien, y para ponerlo en poses dinámicas, pues también está bastante padre, ¿no? Esta figura también trae otro accesorio, que es una calabaza. Es esta calabaza, si pueden ver. Está bastante bien hecha porque tiene unos. El plástico en general es naranja, pero el detalle es en verde, verde fosforescente, pero no tiene manchas. Esto está muy, muy bien dentro de lo que es la calabaza. Esta la calabaza ya la ha usado Hasbro varias veces. Primero con el Hobgoblin, el diseño que hizo Sergio Ramos del nuevo Hobgoblin. También la trae el Hobgoblin clásico. Es esta. Son básicamente la misma. Y también Hasbro nos dio otra con el Jack O'Lantern, ¿no? De la serie de Absorbing Man. Que es esta roja. La verdad están muy padres si ya tienes un arsenal de calabazas. En comparación de altura con lo que es el Green Goblin de Toy Biz, esta figura es un poco más alta. Te lo voy a poner comparación, y también es un poco más musculosa. Las dos son muy buenas. El detalle de la escultura es diferente. En cuanto a la aplicación del color,
yo creo que están empatados. Un detalle es que este Green Goblin traía esta calabaza igual que el Hobgoblin de Toy Biz, pero la traía adherida, no se podía quitar, eso es un punto menos para el de Toy Biz. Pero algunos detalles en lo que son los arneses, en los cinturones, pues obviamente el detalle de Toy Biz es mejor. Y aparte que este es un look más clásico, este es un look más parecido al cuando lo dibujaba Spider-Man, Steve Ditko. Creo que también alcanzó a dibujar al Green Goblin John Romita, me pueden corregir en los comentarios. Y este ya es un diseño más moderno, a mí se me hace muy parecido al diseño de cuando estaban los Thunderbolts, un poquito antes de Dark Avengers, durante la saga de Reino Oscuro. En la articulación, pues tenemos 360 grados de la cabeza, puede ver todo esto hacia arriba, todo esto hacia abajo. La verdad no hay nada que interfiera con la articulación. Me hubiera gustado que aquí en el cuello hubiera un moldeo en lo que es la camisa. Simplemente está pintado. No se ve mal, pero se hubiera visto más padre un moldeo que separara el cuello de la camisa. El torso tiene esta articulación. Te puede hacer todo esto hacia enfrente. Puede hacer todo esto hacia atrás. No me gustó que se viera así al momento de hacerlo hacia atrás. Como que no continúa como en otras figuras, como en el molde del Bucky Cap, que sí continúan los músculos, o en el Hyperion. Aquí creo que sí les falta un poquito de detalle. El cinturón es un diseño muy sencillo, en un dorado cobrizo. Tenemos articulación del hombro. Tenemos articulación del bíceps. Doble articulación de lo que es el codo, 360 grados en lo que es la mano, y pues tiene movimiento la muñeca, pero es limitado cuando lo quieres hacer hacia afuera por el moldeo de los guantes. Este moldeo está bastante padre, pero pues limita un poco la articulación. Tenemos este bolso que también está pues bastante bien hecho, incluso tiene pintado aquí el tono dorado cobrizo el broche. Puede dar 360 grados de la cintura. Tenemos articulación en la cadera. Puede abrir todo esto. Tenemos articulación en lo que es el muslo, de 360 grados. Doble articulación de rodilla. Articulación en la pantorrilla, que me agrada mucho cuando tienen esa articulación en la pantorrilla, te da más movilidad. Tenemos articulación en el tobillo, todo esto hacia atrás. Todo esto hacia enfrente. Y tenemos articulación del tobillo, del pivote del tobillo, que ya es un clásico de Hasbro y que la verdad desde que llegó a todos nos ha gustado mucho. Pues esta es mi revisión de esta nueva figura. La verdad es una gran adquisición, una gran mejora para nuestro antiguo Duende Verde. Si no tienes un Duende Verde, adquiérelo. Si ya tienes el de Toy Biz, también adquiérelo, está muy padre. Y también lo va a hacer un rápido una cooperación de altura de con Spider-Man, que con los que lo puedes poner. Esta es una comparación de altura con Spider-Man Ultimate, que es de la serie de Space Venom. Y esta es una comparación de altura con el Spider-Man que es denominado como el Pizza Spider-Man, ¿no? Que salió en la serie del BAF del Hobgoblin. Están casi de la misma altura, ¿no? Un poquito más de 6 pulgadas. Entonces, a mí, la verdad, se me hace que queda muy padre con cualquiera de los dos. Espero que les haya agradado este review, que les haya servido. Les mando un saludo, amigos. Trataré de hacer las revisiones más pronto y no tan separadas una de otra. Ya tengo bastantes figuras de Marvel Legends por revisar y espero ponerme al día. Que tengan un excelente día y sigan coleccionando, amigos.